Sean bienvenidos a esta su casa. Qué alegría, qué gusto, pero sobre todo qué realización personal siento al decirles bienvenidos sean. Donde pulsosur.com les da la más cordial bienvenida a este su programa con político. Hoy indudablemente estamos preocupados y ocupados en que podamos aprender de cada reflexión un gran aporte. El día de hoy, el tema que vamos a tratar tiene que ver con la verdad o con la mentira. ¿Cuántas veces te has preguntado qué importa en realidad, vivir a la verdad o simular la mentira? ¿Cuántas personas en el ámbito en el que se encuentran, sean niños, adolescentes, pubertos, adultos en plenitud, casados, solteros, viudos, divorciados, con casas pequeñas y casas grandes, homosexuales, lesbianas, solteros, divorciados, abandonados, enqueridados, les importa? ¿Cuántos pretenden vivir en la doble moral? ¿A cuántos les atribuimos la doble o triple moral? ¿Alguna vez ustedes han reflexionado si les interesa vivir en la verdad? ¿O es más cómodo que vivamos en la mentira? Sí, no nos llame la atención en el sentido negativo de que las cosas pueden ser como verdad, pero qué tal exquisita es la mentira. Miénteme con las líneas de la verdad. O a lo mejor, háblame con la verdad, con las líneas de la mentira. Juego de palabras, pues a lo mejor parecemos ya politiquerillos, esos que solo palabrean, solo balbucean como unos ninis o a lo mejor como unos iluminados, pero que en realidad su contexto social, moral, social, político y económico está por los suelos. Como se dice hoy en día, nos están dando en la torre. ¿Vivir en la verdad? ¿Para qué? Si su ego al fin de cuentas no pasa nada, tu esposa sigue siendo tan esposa, vivas en la verdad o vivas en la mentira. Total, pégame pero no me dejes. ¿Han ustedes escuchado eso? O a lo mejor escuchas los santísimos golpes que le están dando y ahí de metiche bablas a este número que nunca contestan y luego viene después de 40 horas la autoridad para poder resolver y se está llevando a la persona y ¡oh, no lo lleves, yo lo perdono! ¡Pégame, pero no me dejes! ¿Han escuchado eso? ¿O acaso han escuchado cuál es el problema? Si es a mí al que pegan, no es a ti. No, yo mejor obedezco. Total, me quiere mucho. Por eso me vive insultando, humillando, despreciando. Saben, es importante que nosotros día a día vayamos construyendo nuestra forma de ser, que le llamamos autoestima, con ese deseo de crecimiento. No es posible que el hombre esté superditado a lo que la gente diga o a lo mejor lo que la pareja le diga. Hoy, más que nunca, debemos de levantar nuestro rostro y decir, hoy ha amanecido plenamente porque yo he sonreído. Hoy le damos gracias por todo lo que me ha pasado. Pero, ¿qué te ha pasado? Pues en realidad ha sido un día terrible. Tuve un accidente, me caí, me lastimé, me tropecé, perdí la cartera, perdí un papel. O sea, en palabras,
materiales nos ha ido en la torre. Pero sabes, das gracias a Dios hasta por eso. Esa es la actitud de una buena construcción de autoestima. Que vives en la verdad, me ha ido de la torre, pero sabes, sobre piedra construyo y tú sobre arena. Recuerda los grandes edificios construidos sobre tierra flexible, derrumban. Los construidos en tierra firme edifican y permanecen. ¿Y qué tal la mentira? Hoy, más que nunca, estamos en una sociedad de la falsedad, que yo le llamo en un término global tóxicos. ¿Quiénes son esos tóxicos? Son esos que adelante te abrazan y por atrás te apuñalan. Sí, y da la casualidad que tienes esa luz interior que te ayuda a poder distinguir quiénes son falsos y quiénes no lo son. Es que por medio de la observación, el análisis y la determinación de todos los días, te des a la tarea de edificar tu vida en la verdad. Porque ya lo dijo aquel profeta de Nazaret que nos dio la salvación. La verdad nos hace libres. ¿Y a ti? ¿Te hace libre o te hace esclavo? Cada quien vive aquí en la tierra su plenitud o su sacrificio. Hoy más que nunca, desde este lugar, con el contexto político, ¿qué es lo que tú aportas? ¿Eres una acción que se suma al cambio? ¿O eres de aquellos que yo cierro mi puerta y no sé qué pasa alrededor? PulsoSur.com es una instancia fuerte que trata de que tu vida sea edificable y de testimonio en coherencia. Recuerden, nos acercamos a los días de Navidad y luego viene la época donde el rechinar de dientes está activo. Las elecciones del 2019, muchos de esos que nos mienten tratarán de que volvamos a caer en la trampa de creer en ellos. Pero, oh sorpresa, desde esta trinchera, yo les digo, solo caemos una vez, solo le echan agua al gato una vez, y sabes, no caeremos en la trampa. Ya sabemos, ya manifestamos, con sus frutos los conoceremos. ¿Tú qué frutos das? ¿De verdad o de mentira? Siempre es un placer saludar. Tus opiniones son tomadas en cuenta en esta empresa y de manera personal, desde mi Facebook, desde mi fanpage y todas las que tenemos en esta su empresa, atendemos lo que nos da. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Lo podemos implementar. ¿Para qué? Para que tú puedas sentirte edificable. Es siempre un placer saludarte. Hoy, solo hoy, me despido diciéndote que te mando muchos cordiales saludos y también te mando afectuosas y buenas acciones de vida. Hasta luego.